Asciende a 49 el número de ejecutados en solidaridad luego de que la madrugada de este viernes fuera asesinado de un tiro en la cabeza un parroquiano del centro nocturno No Le Digas a Mamá cuando descendía de la escalera al interior de este bar. Los primeros reportes indican que el asesinato fue perpetrado por dos gatilleros que lograron darse a la fuga a bordo de una motocicleta. La huida de los pistoleros se suma a los demás casos de ejecuciones sin detenidos que en este polo vacacional se da en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, a pesar de que este municipio ocupa el segundo lugar en ejecuciones en el estado de Quintana Roo, superado solamente por Benito Juárez, ni el propio titular de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Pech Sen, conoce el número de detenidos de estas 49 ejecuciones registradas en lo que va de este violento 2017. ¿Cuántos han detenido por asesinato? No tengo ese dato en este momento. Con mucho gusto, a través de la Dirección de Comunicación Social, se te puede proporcionar. Lo cierto es que desde el caso Blue Parrot, que dejó 6 personas muertas y del cual el fiscal dijo no tener avance por culpa de la federación, hasta el ejecutado de esta madrugada en No Le Digas a Mamá, continúa haciéndose más largo el rosario de crímenes que engrosan la larga lista de los delitos sin resolver. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Luis García. Thank you.